Saludos. Titulamos este vídeo Retorno al origen serpentino draconiano. Artefactos reveladores número 2. Por tanto, este es el segundo vídeo de esta serie. Lo vamos a desarrollar en unos 4 puntos. El punto número 1 sería compartir que la investigación de la cultura Hunsan, de Mongolia, China, del 4700 al 3000 aproximadamente, según la cronología de la arqueología oficial. Entonces decimos que esta cultura, nuestra investigación en ella, que llevamos años investigándola, pues completó nuestra interpretación sobre el mensaje de los artefactos arcaicos. Es decir, esta cultura Hunsan pues nos dio claves de esta interpretación que nosotros vamos a compartir para que cada cual aplique su discernimiento y dijésemos así, pues que según su discernimiento, pues así obre, tomando en consideración esta interpretación nuestra personal o desechándola, por supuesto. Entonces, si hemos dicho que para nosotros es la más reveladora cultura mediante sus artefactos, pues tenemos que ver la autenticidad de estos artefactos, porque nosotros no nos limitamos ni mucho menos a los artefactos que presenta la arqueología oficial china, sobre todo de estos artefactos, sino que nosotros sondeamos coleccionistas privados e imágenes que aparecen en internet. Y lo importante es averiguar si son auténticos o son meras reproducciones artesanales, como nos dicen una, dijésemos así, una arqueología oficial de muchos de ellos. Entonces, nosotros ese es el punto segundo que vamos nosotros a exponer de un modo rápido, porque ya decimos que cualquier persona que se tome en serio esta investigación verá que existen indicios clarísimos de que son auténticos estos artefactos, porque no los puede realizar ningún artesano normal actual. Y decimos normal, no decimos con la tecnología secreta, que esa es otra historia. Entonces, y un punto tercero e importante, vamos a intentar dar una comprensión de esta actualidad. Y decimos de esta actualidad al mes de marzo del año 2020, que están pasando pues unas circunstancias muy especiales, como ya podrán haber la mayoría sabido o saber en un futuro en estas fechas. Entonces, nosotros decimos que a la luz de esta cultura Hunsan, pues nos ofrece a nosotros, con nuestro pensamiento arborescente y uniendo todas las piezas del puzzle de nuestra comprensión, pues entonces nosotros damos una interpretación y la vamos a decir ya. Entonces nosotros en un vídeo anterior, porque nosotros sintetizamos, nosotros vamos a lo simple y a lo profundo, porque la verdad no se encuentra en la complejización, sino se encuentra en la simplicidad, porque la fuente, ya lo hemos dicho muchas veces, pues actúa del modo más simple y más económico. Pues bien, en esta simplificación de esta realidad, nosotros en un vídeo anterior, pero de otra serie, que es la serie de la Tierra Toroide, pues hemos explicado, hemos expuesto el esquema sencillo de lo que está aconteciendo en estas fechas, que sería, y para eso remitimos al vídeo anterior, pues simplemente, y lo hemos expuesto de un modo rápido, al lema expuesto de problema, reacción y solución. Eso en cuanto al contexto para entender estos acontecimientos. Pero ¿cuál sería el objetivo final?
de esta acción y de estos acontecimientos que están sucediendo? ¿Cuál sería el objetivo fundamental? Pues nosotros lo simplificamos al máximo y decimos, pues sería la reconducción de la mayoría de la humanidad a un sistema semejante al sistema económico y social chino. Y entonces esto enlaza directamente con esta cultura Hunza, porque nosotros hemos conocido e interpretado que el poder establecido sigue el movimiento de una ruta solar de este a oeste. Y entonces, ya lo hemos dicho en otro video anterior, que se está produciendo el movimiento de regreso de nuevo al punto de la cultura Hunza en China, Mongolia. Entonces, este es un punto de retorno, es decir, se está implantando el sistema que ya está totalmente exitoso en esta zona. Por tanto, no es por casualidad, ni mucho menos, que en esta zona pues haya surgido este problema. Y como comprobarán, no queremos ser muy específicos, pero cada persona ya sabrá de qué estamos hablando. Por tanto, eso lo vamos nosotros a exponer en este vídeo de un modo rápido. Y en punto 4, pues vamos a compartir unos cuantos, hay miles, pero solamente hemos escogido unos cuantos artefactos de lo que nosotros denominamos la presencia del poder serpentino draconiano en todas las culturas. Entonces, vamos a exponer solamente para la contemplación a algunos de estos artefactos, porque son muy significativos y muy claros, muy reveladores. Nos expone, por al menos a nosotros, de que realmente es un poder serpentino draconiano el que domina al humano normal, y decimos normal entre comillas. Entonces, este es el vídeo y el título que vamos a ir desarrollando. Entonces hemos dicho que esta investigación es la que nos ha puesto a nosotros en la pista de encajar piezas fundamentales de nuestro puzzle, que es lo que nosotros vamos a compartir y estamos compartiendo, no solamente en esta serie, sino también incluso en la serie del espacio. Y aquí cada persona puede pausar y leer algo sobre esta cultura según la oficialidad. Y queremos que vean y se fijen cómo podría ser esto un artefacto neolítico hecho en una turquesa, que nosotros decimos que es una turquesa Hunza, porque es una turquesa especial, para nosotros es artificial y propia de esta cultura. Esto que están viendo, pues es la figura más representativa que se le denomina el dragón Ce o el Ce dragón. Fíjense que es un tipo serpiente, pero dragón. Esta pieza, pues en esa turquesa Hunza, pues tiene unos 17 centímetros. Y resulta que ese tipo de material, pues no existe en ningún otro, en ninguna otra cultura posterior. Para nosotros eso es un índice de autenticidad total y claro. Entonces, nosotros acabamos de decir que esta cultura, su investigación, nos ha dado nuestra interpretación, y esta es la interpretación que vamos a seguir compartiendo para que en cada uno de estos vídeos de artefactos reveladores, aquí lo vamos a recordar de modo rápido, que nosotros creemos que existe un poder global exterior establecido en el pasado y en el presente, y las huellas más antiguas serían de esta cultura Hunza. Decimos también que nosotros consideramos que no es positivo para la mayoría de la humanidad este poder, y que la serpiente dragón es el símbolo más representativo, y que debiéramos reflexionar en lugar de admirar. Y aquí estamos viendo a dos artefactos en la parte inferior, que son dos artefactos muy significativos de esta cultura Hunza. En la parte izquierda estamos viendo un tipo semejando al tipo humano, pero si se fijan, está totalmente dominado, como se están viendo aquí, por la serpiente dragón, es decir, lo está reconduciendo. Y al final, pues ellos mismos, pues aquí estamos viendo un cráneo, una calavera, que como un ser serpentino, pues está emergiendo de ella. Es decir, es como si hubiera vampirizado totalmente a ese humano o a ese servidor humano. Por eso es muy importante no entrar en esta conexión
dijésemos así, de este poder, es nuestra opinión, investigación. Y nosotros hemos dicho, acabamos de decir, que sería muy importante saber la autenticidad de estos artefactos. Es decir, si no los hacen artesanos actuales simplemente como copias. Entonces, nosotros remitimos a este grupo, un grupo de Facebook, que pueden encontrar con este título, China Hongshan Cultura, Investigación, Asociación de Investigación. Porque entonces en este grupo es donde está, nosotros consideramos el mayor investigador y el mayor conocedor y coleccionista de todos estos artefactos. Y en este grupo y en ese investigador, pues nos presenta pruebas palpables, como esta que vamos a ir viendo aquí, de la autenticidad de estos artefactos. Y como decimos, es Jenson Pong, el mejor conocedor de la cultura Hongshan. Y entonces aquí verán que estos son, dijésemos así, unas grabaciones, unas rayaduras que están aumentadas muchísimo para que se puedan ver, que confirman que ningún artesano actual normal puede realizar ese tipo de trabajo, porque esas vienen de esta misma pieza, lo que han visto anteriormente. Entonces él las designa. Las marcas UI se necesitan, para poder grabarlas, se necesitan unas cámaras de alta pixelización, con muchos píxeles, podemos decir, para poder aumentar y ver realmente las rayaduras de las marcas, que él le llama marcas UI, que presentan estos artefactos Hongshan. No solo los artefactos Hongshan, sino también los que se han atribuido a posteriores culturas, como por ejemplo la atribución de la cultura Liangzhu, que es así, es bien conocida, y la cultura Shanxindu y todas de China. Entonces decimos que no se pueden imitar estas marcas, no se pueden imitar con tecnología actual normal. Y esto lo muestra Jenson Pong en su gran investigación. Entonces, este C-Dragón, que está hecho en un tipo de malaquita, podemos decir también especial solamente de esta cultura, pues van a ver estas marcas, estas rayaduras aumentadas, para que vean, aquí la tienen, esas rayaduras aumentadas, y entonces nos muestra que estas marcas, que aumentadas aún más, aquí las tenemos aumentadas aún más, pues lo que reflejan es una hendidura en forma de U. Una hendidura en forma de U, por eso él las llama marcas U, y son menores de 0,02 milímetros. Que cada persona piense, porque esto no se puede imitar con tecnología actual normal. Y para nosotros eso es prueba de autenticidad de los artefactos Hongshan. No pueden ser realizados por artesanos actuales normales. Por tanto, estos artefactos que tienen muchos coleccionistas, pues, y que no están reconocidos por la arqueología oficial, podemos decir, nosotros le damos autenticidad, porque realmente ningún artesano normal puede hacer este tipo de marca. Esto nos da a nosotros unas pruebas objetivas de su autenticidad. Y entonces decimos que ahora el tercer punto que vamos a desarrollar es que nuestra comprensión con nuestro pensamiento arborescente, pues nos dice que en la actualidad nosotros creemos, y esto son creencias, podemos decir, creemos que en la actualidad todo esto que está sucediendo en este marzo de 2020, pues es un programa que nos está llevando al sistema económico y social chino, y que se originó pues en esta zona de la cultura Hongshan. Esto es China. Esto es Mongolia, y entonces en esta zona del norte de China, frontera con Mongolia, aquí es donde se originó y están toda esta cultura, todos los artefactos de esta cultura Hongshan. Y esto es y hemos dicho, el sistema económico y social. Cada persona que piense lo beneficioso que es para el humano normal un sistema así, y aquí estamos viendo, por ejemplo, decimos que nos lleva también al sistema social. Vean aquí la sociedad china, como con el dragón todo año, porque y está estableciéndose, ya extendiéndose por todo el mundo, porque esto es en Madrid, la fiesta del año, del nuevo año, y fíjense el dragón
como pues lo tienen con veneración a este dragón, que es el que nosotros decimos que viene dominando desde toda la antigüedad todas las culturas, y ahí es donde nos está llevando. Y fíjense también que alguno lo atribuirá a la casualidad, que aquí en esta zona de China también es donde se ha iniciado esta crisis. Y ahora nosotros vamos a ver que se nos está llevando a este punto porque se ha recorrido el sistema de poder mundial, ha ido recorriendo siguiendo la ruta del sol, como ya hemos visto en otro vídeo, pues hasta volver ahora, y estamos volviendo, como veremos aquí, está retornando a su zona de influencia del control, que sería la zona Hunza. Entonces aquí estamos viendo, cada persona que analice toda la historia de los poderes establecidos. Entonces aquí en esta zona es donde se inició, porque esta cultura la consideramos la más antigua. Quizás prediluviana y también postdiluviana, porque duraría muchísimo. Es más, nosotros creemos que siempre ha estado latente realmente una, dijésemos así, una cúspide de esta cultura, pues es la misma cúspide de la pirámide, establecida aquí en esta dimensión realmente. Entonces, analicen y vean que desde esta zona pues se van estableciendo siguiendo la ruta solar todos los poderes. Aquí vean dónde va llegando a puntos muy importantes que cada persona puede ir reconociendo. También Egipto, como están viendo aquí, después toda la parte europea, la cultura griega, la cultura romana, la cultura es de España, Inglaterra, y después da el salto recorriendo la ruta del sol aquí, la parte se centra en Norteamérica, y después ahora, como esto es un tipo esferoide, pero al revés del establecido, pues ahora toca llegar y está llegando aquí, en este 2020, 2020, 2030, pues está llegando aquí de nuevo, y fíjense que esta crisis se ha comenzado aquí. Se ha comenzado aquí y ahora toca, como hemos visto, como punto de poder central, pues retornar a este origen. Eso es nuestra opinión y es nuestra investigación. Y ahora vamos a compartir unos cuantos artefactos de este poder que se estableció en todo el mundo. Está establecido en todas las culturas antiguas. Y lo que hemos visto nosotros es un recorrido de, dijésemos así, de puntos donde mucho tiempo estuvo centralizado un poder. Pero eso no quita que, como nosotros decimos y también creemos y sabemos por muchas pruebas que desde siempre tuvieron la máxima tecnología, no quiere decir que simultáneamente, al mismo tiempo que estaba ese poder, incluso desde el principio, en esa zona Hunza, pues también estuviese en todas las zonas del mundo. Eso es una cuestión importante. Y entonces lo que vemos aquí, también vamos a ver simplemente un artefacto del norte más bien de la parte norte de América, de México, pues sería el famosísimo deidad Quetzalcóatl. Pero vean Quetzalcóatl, vean que en realidad cómo lo interpretan, porque está clarísimamente que es una tipología de reptiloide draconiana que cada persona que interprete, nosotros no queremos ser muy específicos, las imágenes hablan, quién es el que controla, quién es el que controla y presenta pues este poder aquí, mediante súbditos y con caras humanas, pero detrás de esas caras pues está este poder. Y vamos a ir a una parte ahora del sur de América, son miles de estos artefactos, ya iremos nosotros presentando muchos. Esta es la zona del sur de América, la zona de Perú, la cultura Chavín. La cultura Chavín que se le atribuye 1200 antes de Cristo. Y entonces esto es claramente, creemos para cualquiera, que esto es una tipología reptiloide, con el hocico reptiloide, tienen la mano lo que consideramos que es un corazón humano. Si observan, son serpientes, serpientes incluso parece tener cola este tipo reptiloide. En su otra mano tiene una especie de cetro de dos serpientes y siguen emergiendo serpientes. Este para nosotros más claro no puede estar expresado el poder serpentino reptiloide, pero al mismo tiempo nos está diciendo, si tiene un corazón humano, pues que no parecería que es muy favorecedor de la humanidad. Nosotros simplemente lo dejamos para el discernimiento de cada cual. Y ahora nos centramos en esta cultura, que es el origen al cual estamos retornando, que sería la cultura Hunza. Este es un artefacto de la cultura Hunza de en jade de 24 centímetros. Y para nosotros, como nosotros también paralelamente, pues tenemos decodificaciones de la geometría sagrada, pero de un modo simple y profundo, pues para nosotros este artefacto que está
Aquí pues nos está diciendo, nos dice que este poder serpentino, vean, porque es una serpiente, pues está actuando en todo el toroide universal, porque el toroide realizado mediante un plano, esa está la figura que se forma, y este sería el centro que es imperceptible. Pero entonces esta serpiente en realidad pues te está expresando claramente que ha cogido una dirección contraria. Lo normal sería seguir este giro suyo. Si siguiese, por ejemplo, mirando al centro de la creación. No, no, ella ha cogido y ha retornado, ha dado la espalda. Y este es el poder que está establecido aquí, en contra de la fuente original y en contra del toroide universal. Eso es nuestra investigación y nuestra opinión. Y vean también otro artefacto, también de esta zona, cultura china, Mongolia. Esto es un jade de 12,5 centímetros, lo clarísimo para nosotros que es. Nosotros hemos puesto que creemos que esto significa una parasitación, evidentemente, un intento de injerencia de hibridación-parasitación, porque está viendo un humano, que es una humana, podemos decir, pero ya toda su parte inferior está parasitada, evidentemente, por el dragón serpentino. Esto para nosotros, más claro, no nos lo pueden poner. Y hemos dicho que esta es la cultura más antigua Hunza, y esto ya es más reciente, pero es de la China, porque esa influencia del dragón continuó. Y esto ya no sé, esto sería más reciente, esto sería un artefacto de la China antigua. Un jade, el de la izquierda, tiene 13,5 centímetros y el de la derecha 15,5 centímetros. Pero vean lo expresivos que son del control, vean este de la izquierda, del control draconiano, como una tipología draconiana. Y pues lo tiene mentalmente poseído, como están viendo, mentalmente poseído, y por la espalda también lo tienen poseído. Es decir, el ser humano no capta, no se da cuenta que está siendo parasitado, más claro no nos lo pueden poner. Y este jade de 15,5 centímetros de la antigua China, pues también te lo está demostrando, porque fíjense, quiere decir que ya sus manos, es decir, todo lo que realiza ella, pues es en realidad la acción del dragón. Te lo está poniendo claramente. Y también queremos que finalmente se fijen, finalmente, que esto es alta tecnología. Estos son jades que son durísimos. Es decir, son durísimos, pero fíjense cómo estos son cadenas o anillos, y esto es todo una misma pieza. Entonces, a cualquier artesano actual, normal, decimos la palabra normal porque ya sabemos que existe la tecnología secreta, que siempre he estado aquí, pero con tecnología normal es dificilísimo realizar esto. Piénsenlo, esto es una única pieza. No es que tú hayas cogido un anillo y lo hayas unido después. No, no, es que está todo realizado. Entonces esto nos muestra a nosotros pues esas dos cuestiones, estos simples artefactos, que ha existido una parasitación que sigue estando, pero sin que el humano lo perciba. Es decir, que el humano, la mayoría, no lo perciba, y al mismo tiempo que te está mostrando una super tecnología. Terminamos aquí en este punto en el cual lo más importante hemos querido relacionar en qué va a terminar y a dónde se está reconduciendo con esta última crisis que de este año 2020 se está realizando. Pues nosotros decimos, nuestra interpretación que... simple podemos decir, pues reconduciendo al humano al sistema económico social chino, aunque posteriormente le darán otros nombres, incluso los lenguajes cambiarán, porque esos son reseteos. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento, y deseando fuerza y lucidez para afrontar esta crisis, simplemente obedeciendo a la conciencia interior de cada cual.